Muy buenas a todos, bienvenidos un día más al canal El Señor Skywalker. Bueno, un día más no, de nuevo el mismo día, porque sí, estoy subiendo un segundo vídeo este domingo, este mismo día, pero es que, claro, a veces sucede esto que, bueno, pues ahora tenemos mucho contenido, muchas series, muchas películas y es imposible que pues subir vídeo cada día o cada X días, eso, y hay veces que se cruzan, ¿no? Y que incluso en un mismo día pues tenemos dos contenidos distintos o veo dos cosas diferentes y pues no me queda otra, pues que subir pues top vídeos en un mismo día. Ya creo que anteriormente sí que lo he llegado a hacer porque me acuerdo que hubo un par de semanas o algo así que incluso dos series coincidían en el mismo día y claro, tenía que verme el capítulo el mismo día y subir la crítica, entonces subía dos vídeos, ¿no? Dos críticas el mismo día, pero bueno, son cosas así, no puedo estirar tampoco tanto los vídeos durante una semana cuando hay tanto contenido, tantas cosas, me es imposible, ¿no? Y bueno, pues a mí no me importa nada pues subir dos vídeos el mismo día y bueno, pues quien quiera que se vea uno, que se vea el otro, que no sea ninguno y eso ya es decisión de cada uno. Pero bueno, estoy ahora en este vídeo pues para hablar del nuevo capítulo que ha sido de la última temporada de Ataque a los Titanes, acabo de verlo y madre mía, es que es impresionante de verdad lo que estamos viendo aquí con esto del Phantom Back, que bueno, si no recordamos mal del último capítulo, pues eso, ya Eren pues se había cogido, ¿no?, los poderes del Titán Fundador y bueno, pues ya hizo retumbar ese y vemos que se destruyeron todos los muros y empezaron a salir pues todos los titanes que habían en los muros y bueno, pues iban derechos, ¿no?, derechitos todos pues al resto del mundo porque finalmente sabemos cuál es el plan de Eren y quiere proteger a toda la gente de la Isla Paraíso y quiere protegerlos a todos, salvarlos a todos y la única forma pues es destruyendo al resto de la humanidad. Yo lo veo demasiado excesivo, ¿no?, ese pensamiento que podía utilizar el retumbar para defender, ¿no?, su posición en Isla Paraíso o cargarse, ¿no?, las fuerzas militares o algo así sin tener que destruir pues toda la humanidad, que eso va a ser una locura, que bueno, que vemos que a lo largo de este capítulo siguen moviéndose los titanes estos de la muralla, que a saber la cantidad de titanes que tiene que haber salido de ahí, de esas tres murallas, que es una auténtica locura. Bueno, pues después de suceder esto, pues vemos cómo Eren pues se metió en la mente de cada uno, ¿no?, y los llevó a todos a ese mundo que habíamos visto en los otros capítulos y bueno, pues le comentaba pues que su plan, ¿no?, a todos y le decían eso, que van a ir al resto del mundo pues a matarlos a todos y era una cosa, un detalle que no me había dado cuenta, es que claro, los eldianos, ¿no?, los descendientes de Ymir pues que estaban en Marley pues también vieron ese discurso, ¿no?, ese mensaje de Eren, por lo tanto ellos saben que los titanes finalmente van a ir a por ellos y están ahí todos cagados, asustados, diciendo joder, finalmente va a suceder lo que estaba todo el mundo diciendo que podría suceder y bueno, pues un personaje también lo dice, ¿no?, que todo esto está sucediendo por culpa de Marley, porque ya todos los que estaban dentro de la Isla de Paraíso no sabían nada de la historia, no sabían de dónde venían, qué había, ni sabían nada de los titanes hasta que no apareció el titán Colosa, ¿no?, que reventó esa puerta, empezó a alentar todos los titanes, pues tantos ahí tranquilos viviendo su vida tranquilamente, pero claro, Marley se metió por medio porque evidentemente quería eso, acabar con los titanes y también tener el poder ese, ¿no?, del retumbar y todo y tener esa fuerza, ¿no?, por así decirlo, para poder controlar el mundo entero, pues claro, pues finalmente pues ha creado, ¿no?, que acabe sucediendo pues eso que ellos quieran evitar, así que parte de la culpa pues la tienen ellos. Y bueno, pues eso, vemos que ya no hay muros, que Eren se está yendo pues con todos los titanes estos de los muros y claro, y evidentemente pues ahora hay vía libre pues para todos los titanes que pueden entrar y vemos que los titanes pues empiezan a atacar a todos los del cuerpo de exploración y a todos los soldados, ¿no?, eldianos. Entonces vemos ahí pues eso, que tienen que enfrentarse, tienen que pues defender, ¿no?, la posición y se marca aquí una pedazo de escena épica, me ha parecido que ha estado guapísimo, ¿no?, como se iban, que al principio te ves a los soldados ahí cagados, que ve que un titán revienta el muro ahí todo eso y empieza a cogerse uno y casi se lo come, luego cuando llega el coronel ese, ¿no?, el sargento, no me acuerdo ahora mismo qué galón tenía, pues salva a uno de los reclutas, y le dice, esto es lo que os he enseñado yo, pues poneos todos el equipo y vamos a ir aquí a por todos los titanes. Y bueno, pues empiezan a llevarlos todos ahí al castillo y están todos arriba en el castillo formando un círculo ahí con las zacohetes esto, ¿no?, para reventarlos ahí a todos los titanes. Y la verdad es que toda esa secuencia me ha parecido una auténtica pasada, mola muchísimo cómo han saltado, cómo mi casa se ha puesto a cargarse a un montón de titanes, que ha estado guapísimo. También hemos visto cómo han tenido que cargarse a Pixie, ¿no?, que sí que se había convertido en los titanes, porque tenemos que recordar que estos titanes que aparecen aquí son también, ¿no?, son eldianos, ¿no?, son todos estos que decía que los había convertido en titanes y pues la mayoría pues también eran soldados, ¿no?, eran ahí sobre todo pues eso, Pixie, ¿no?, ahí. Y bueno, pues aquí pues vemos que finalmente pues no han tenido otra opción que cargárselo y bueno, pues vemos que finalmente pues acaban cargándose a todos los
titanes por ahí que quedaban y parece ser que ya la isla se ha quedado pues libre de titanes, los han acabado finalmente, se han encargado a todos los que quedaban por cargarse en esa batalla que de verdad, qué maravilla, es que ha estado guapísimo, ha sido muy muy épico ese momentazo, la verdad que me ha gustado un montón. Y bueno, pues vemos también, por ejemplo, que aquí por fin me ha gustado lo que están haciendo ya con Gaby, ¿no? Que recordamos que Gaby, pues eso, en un principio mató a Sasha, todo el mundo odiamos a Gaby porque mató a Sasha. Luego vemos que le reventó la cabeza a Eren, que le salió de cabeza volando. Pero bueno, aquí vemos que acaba salvando también a la niña esta, ¿no? A la hermana de Sasha. Y bueno, pues la verdad es que se enmarca un momento de que se ha redimido, ¿no? El personaje, por así decirlo. Y bueno, pues tanto la otra niña como ella, pues como que se han pedido perdón y se han dado cuenta de que ni una es tan buena ni la otra tampoco es tan buena, que cada uno tiene un demonio dentro, que todo el mundo es un ser humano y por fin Gaby se ha dado cuenta que ella es una eldiana, no una descendiente de Ymir, y lo único que están haciendo es a ella, se ha estado cargando a su propia raza, ¿no? Con tal de tener, pues como dice eso, reconocimiento por parte de Marley. Entonces ha sentido tanto odio y ha sido tan manipulada, ¿no? Pues, en su cabeza, que ha estado matando a los de su propia especie, a su propia familia y todo eso, pues con tal de eso, de sentirse una marleyana, ¿no? Y se ha dado cuenta por fin de eso y como que ha estado pidiendo perdón y como que, pues eso. Menos mal, digo, esto era lo que necesitaba yo para ya el último giro, ¿no? Pues el último paso para esta evolución de este personaje de Gaby, porque digo, porque es que si hace algo más, es que ya es para que la maten y ya está, ¿no? Pero bueno, se ha redimido y veremos a ver lo que sucede con este personaje, pero la verdad es que, bueno, pues aunque nos cueste perdonarle por lo de Sasha, que la verdad es que era un personaje muy, muy querido, bueno, pues al menos, en cierto modo, pues ha salvado a la hermana y que vemos que la hermana, pues como que ve la imagen de Sasha en ella, entonces es como que, pues esa evolución, ¿no? Finalmente se acaba convirtiendo en la persona que ha matado, ¿no? Y no sé, me ha parecido muy bonito ese simbolismo, ¿no? Como se ha mostrado ahí en ese personaje, la verdad es que una auténtica pasada. Luego, pues, descubren, pues, bueno, pues que Eren, con el retumbar, pues, revienta todo el endurecimiento, ¿no? Para que se puedan destruir las murallas. Y entonces Reiner, ¿no? Que es el titán acorazado, pues, pierde la armadura, ¿no? Entonces se dan cuenta, ¿no? Se acaban acordando diciendo, claro, Armin se da cuenta y dice, ostras, claro, Eren dijo que iba a cargarse todo el endurecimiento. Entonces, todo lo que tenga así ese poder, pues, va a desaparecer. Entonces, claro, luego nos acordamos de que aunque haya pasado mucho tiempo sin salir y todo eso, que Annie sigue ahí, estaba ahí metida, ¿no? En esa crisálida así de endurecimiento y se ha reventado, ¿no? Ahora está libre y tiene la ganzúa esa, ¿no? Ese anillo ahí con eso para hacerse una herida y que en cualquier momento la vemos que está despierta, ¿no? Que está ahí fuera y que está ahí asustada y que parece ser que en cualquier momento va a convertirse en titán, que si mal no recordamos es la titán mujer, ¿no? Y bueno, pues la puede liar bastante, bastante cuando se convierta en titán porque, claro, ya se ha perdido todo lo que ha sucedido. Porque creo que en la crisálida esa se mete en la segunda temporada, si no me equivoco. Por eso que han pasado un montón de cosas que ella no se ha enterado. No sé si ha sido consciente o no sé si se ha enterado cuando Armin iba a visitarle y le contaba las cosas. No sé. La verdad es que ya se ha despertado como si alguien se despertase del coma, ¿no? Por así decirlo. Y claro, luego cuando he visto yo a Annie, por ejemplo, digo, es que claro, es que no somos conscientes, pero aún hay personajes por ahí que están perdidos. Hanji y Levi, ¿dónde están? ¿Dónde están esos dos personajes? Claro, porque vimos que después de que Levi reventara y todo eso, pues Hanji consigue rescatarlo y se meten, se tiran al río, se han por ahí perdidos y no han vuelto a aparecer, no se sabe nada de ellos, están por ahí perdidos. Y es que ya ni me acordaba de esos personajes, porque como se está centrando tanto la trama en los personajes que estamos viendo ahora mismo, que si Mikasa, que si Armin, sobre todo en Eren, en Zeke y todo eso. Pues eso, pues hay personajes que a menos que lo menciones o que salgan, pues al igual ya te has olvidado de ellos. Y bueno, pues también no sé qué ha pasado con Zeke, porque claro, lo que vimos en el otro capítulo, pues eso, que la médula espinal esa ahí fantástica, que no sabemos muy bien de dónde ha salido así azulada, llamativa, pues aparece, ¿no? Y pues conecta de nuevo la cabeza de él en el cuerpo o algo así, pues acaba convirtiéndose en titán, ¿no? Con el poder del fundador, pero claro, no sé en qué le ha afectado a Zeke, no sé si Zeke está muerto. No está muerto, se puede convertir en titán, le ha afectado en algo. La verdad es que no sé, siento mucha curiosidad por saber también qué es lo que ha sucedido con el personaje de Zeke. Y bueno, pues ahora ya todos los eldianos, ¿no? Todos los de aquí del Era Paraíso ya están libres, se han cargado a todos los titanes. No sé qué harán ahora, seguirán a Eren, intentarán detenerlo. La verdad es que no sé, que hay muchas cosas aún pendientes de saber que, en cierto modo, pues hemos visto cómo ha reaccionado la Isla Paraíso, pues, como han tenido que enfrentarse a los demás titanes, y bueno, pues ahora tendrán que tomar una decisión de ver qué hacer a continuación, porque ya
Ahí en Isla Paraíso ya no pueden hacer absolutamente nada, porque ya Eren se va con todos los titanes están muertos y ahí no pueden aportar absolutamente ya nada más, ¿no? Por así decirlo, porque claro, tendrán que irse ya al resto del mundo y ahora el resto del mundo pues tendrá que prepararse pues para que se venga la batalla final, porque yo creo que esto se va a montar como una especie de guerra mundial o algo así, ¿no? Entre todas las naciones van a ir, se van a juntar, van a pelearse pues a acabar para enfrentarse a todos estos titanes y a enfrentarse pues a Eren y veremos a ver cómo acaban llegando al resto de mundo. Y bueno, espero que el próximo capítulo pues ya sea, porque ya que hemos visto qué es lo que sucede con la Isla Paraíso, qué sucede con toda la gente de allí, cómo sobrevive y qué circunstancias se encuentra, ¿no? Después de ese retumbar y ahora pues tenemos que ver cómo le afecta este retumbar, cómo afecta que Eren tenga el control de todos estos titanes pues al resto del mundo. Y la verdad es que tengo muchísimas ganas ya de ver el próximo capítulo. No sé cuántos capítulos quedarán, pero espero que la batalla final sea apoteósica, que sea impresionante, que sea algo, vamos, nunca visto en Ataque a los Titanes. Es que tiene que ser algo increíble, que de verdad, de locura, porque yo me acuerdo que al principio de esta cuarta temporada me pareció bestial el ataque a Marley y todo eso. Y yo espero que sea mucho más grandioso pues, de lo que hemos llegado a ver anteriormente. Y bueno, creo que no me he dejado nada así que tocar. He tocado los personajes que más me parecían interesantes y que consideraba que tenían una evolución, ¿no? Que eran parte de la trama. Y bueno, si me he dejado cualquier cosa o que cualquier cosa que comentar, ya sabéis que tendréis comentarios para dejarme lo que queráis. Ya sabéis, os ha gustado el capítulo, no os ha gustado, os ha gustado el personaje, os ha gustado lo que han hecho con Gaby, no os ha gustado, cualquier cosa que queráis, ya sabéis que yo encantado de leeros y de compartir entre todos pues, nuestras opiniones. Y que nada, poco más que decir, que muchas gracias por verme y que nos vemos en el próximo. Hasta luego.